Déjeme. Grupo A. Bien, bien. Bienvenidos a Roma, niños, bienvenidos. Bienvenidos a Roma. Bienvenidos a Roma. Hola, niños, ¿cómo están? Bien, qué bueno que vinieron a visitarnos. ¿Dónde te van, Joan? Vamos a la iglesia clandestina. Ah, no. Por aquí. Mira. Bienvenido a Roma. Tienes que tener mucho cuidado cuando abras la puerta para que lo grabes, para que quede bonito. Está precioso. Ahí está, rapidito, rapidito. Ustedes están aquí visitándome. Mi nombre es Pablo. Yo soy Pablo y soy un seguidor de Jesús. En realidad, no siempre fui un seguidor de Jesús, ¿saben? Antes yo perseguía a los cristianos, pero un día yo me encontré con Jesús y entonces a partir de ese momento yo he aprendido a amarlo, he aprendido acerca del amor de Dios. Quiero presentarles a un amigo. Él es Brutus Flavio Marcus. Él es un soldado de la Guardia Pretoriana y él es mi soldado favorito. Favorito. Eso lo dice todo, a todos los soldados. No todos los soldados pueden ser tu favorito.
Bueno, en realidad todos aquellos que escuchan del amor de Jesús son mis favoritos. Y ustedes ven, acá yo estoy en esta mi casa, estoy con arresto domiciliario. ¿Y qué significa arresto domiciliario? Significa que yo no puedo salir de aquí. Estoy atado con estas cadenas y cada 6 horas cambian de soldados y todo el tiempo, de día y de noche, yo estoy atado, soy un prisionero. Imagínense ustedes si tendrían que quedarse en su casa todo el tiempo. ¿Qué extrañarían? ¿Qué extrañarían? Si están todo el tiempo en la casa, nunca salen. La familia, muy bien. Algunos les gustaría ir a montar bicicleta. Las tiendas, el mall. No podrían ir a montar bicicleta. ¿Qué más? Ir al parque. No podrían ir a la piscina. Claro, encerrados en la casa todo el tiempo. Bueno, así estoy yo. No puedo ir ni siquiera a tomar el sol. No puedo salir al mercado, no puedo ir a ningún lugar, estoy aquí prisionero. Pero saben, yo he recibido un regalo. ¿A ustedes les gustan los regalos? Sí. ¿Te gustan los regalos? ¿Qué te gusta de regalo? Una muñeca. Y aquí a mis amigos, ¿qué les gusta de regalo? Un toy, un juguete. ¿Y por aquí? ¿Qué les gustaría de regalo? Un perro. Un perro. Bueno, yo recibí un regalo, pero este regalo es invisible. Invisible. Este regalo es el amor de Dios. ¿Saben ustedes? El amor de Dios es un regalo. ¿Qué es el amor de Dios? Un regalo. Y gracias a ese regalo, a pesar de que estoy prisionero, yo me siento muy feliz. Muy feliz. Hace algún tiempo yo he estado escribiendo unas cartas. Y les gustaría que les lea un pedacito de una carta que escribí a mis amigos en Roma. ¿Sí? Muy bien, por aquí yo tengo una carta. Un minuto más, ok, un minuto más y se van todos de aquí. Ok, Brutus, déjame leerles este pedazo de la carta que dice así: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? El regalo de Dios es el amor, su amor. Y dice aquí que la paga del pecado es muerte. Es decir, ustedes muchas veces son desobedientes. Yo también a veces desobedezco. Y por lo tanto, merezco morir. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio la salvación. Y por eso yo soy feliz ahora, a pesar de que estoy atado, miren, con estas pesadas cadenas. Mis amigos, ¿ustedes podrían hacerme un favor? ¿Sí? Miren, yo he escuchado que tengo yo mis amigos cristianos en Roma, ellos están sufriendo mucho. ¿Ustedes alguna vez se han metido en problemas por hablar de Jesús? ¿No? Pero ellos sí, la gente los maltrata, a veces los insulta, los trata mal, porque ellos aman a Jesús y hablan acerca de Jesús. Así que yo les pido, por favor, que cuando, si ustedes se encuentran con algún cristiano, les recuerden que el amor de Dios es un regalo. ¿Me van a hacer ese favor? Sí. Ok. Van a recoger todas sus cosas ustedes, es hora de irse. Me gusta esta conversación acerca de estar ayudando a los cristianos. Ustedes no deberían de meterse con esa gente, ¿ok? Ahora es hora de irse. Bueno, pero no se olviden, por favor, díganles a mis amigos
que el mejor regalo gratuito es el amor de Jesús, el amor de Dios. Y saben, vengan mañana a visitarme, tal vez mi amigo Brutus esté de mejor genio, no como ahora. Gruñón, yo no estoy gruñón, no quieren verme ustedes gruñón, esta es mi cara feliz.